Bueno, durante la semana anterior el cuerpo de bomberos ha venido atendiendo las llamadas que realiza la comunidad para atender emergencias y eventualidades. En ese aspecto se han atendido accidentes de tránsito y dos, y fugas de gas una, un corte de un árbol en el sector de la avenida Las Lajas, un rescate de una mascota, un incendio vehicular y un operativo de búsqueda y rescate coordinado con el cuerpo de bomberos de Tulcán. Bueno, hay que notar que el cuerpo de bomberos en este momento se encuentra con algunas de sus actividades limitadas. En este caso, por los accidentes de tránsito, se está acudiendo a aquellos en los cuales se requiera la atención o el apoyo de nuestra institución para poder realizar actividades de extricación, especialmente cuando las víctimas quedan atrapadas dentro de los vehículos. Y por otra parte, pues algunos eventos cercanos, y como ocurrió en la semana anterior, uno que se presenta cerca aquí a la estación de bomberos, donde se prestan los primeros auxilios y se hace el respectivo llamado a las ambulancias de la IPS municipal. Lamentablemente, pues en muchos de los casos, estas unidades no están respondiendo y la comunidad está transportando a estos pacientes en vehículos particulares, situación que genera mucho riesgo para la integridad y salud de las víctimas. Bueno, ante el incremento de lluvias que se vienen presentando en el departamento de Nariño, es necesario que toda la comunidad tenga en cuenta todas las alertas que se puedan presentar, muy pendientes sobre todo en los sectores rurales, a los agrietamientos de terreno, a la acumulación de agua, a las filtraciones precisamente de agua, porque estos pueden ser signo de que se pueda presentar una situación de riesgo. Adicionalmente, en las partes altas, especialmente donde existen quebradas, riachuelos, se debe estar muy pendientes a los cambios del cauce. Puede haber taponamientos y esto puede generar el represamiento que posteriormente se pueden convertir en avenidas torrenciales. Por eso es necesario estar muy pendientes y adoptar medidas preventivas, especialmente pues en los momentos de lluvia, evitar estar en sitios como bosques o cerca a vallas publicitarias, porque esto también puede generar la caída de rayos. Y de igual manera, pues queremos que tengan mucha precaución en las vías. Han venido registrando muchos deslizamientos en varias vías de nuestro departamento, en nuestro sector, pues tenemos el punto más álgido, la vía Panamericana, comprendida entre el sector de San Juan hasta Pilcuán, donde se vienen presentando caídas de rocas. Es necesario pues que tener mucho cuidado para evitar que se puedan presentar accidentes.